Espíritu Santo. A ver, vamos a decir un amén con alegría y con fe. Digan fuerte, amén. Amén. Así. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos a la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
La Eucaristía es la más grande acción de gracias que nosotros damos al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo. Con alegría en el Señor recibimos a Natalia Alvarado Muñoz, acompañada de sus padres, familiares, amigos y comunidad aquí reunida, que se une en acción de gracias a Dios por sus 15 años de vida. Oramos por ella y por todos los presentes para que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Digámoslo todos. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, díganlo todos. Gloria a ti, Señor Jesús. Ánimo, pues. Pueden sentarse. Alabamos al Señor por la vida, por su creación, por su misericordia, por su palabra que nos nutre y nos enseña el camino de salvación. Lo alabamos porque por medio de la Eucaristía, Él nos ha reunido el día de hoy y nos invita a participar del banquete eucarístico que nutre el alma y endulza el corazón. A Dios se le descubre en la sencillez de cada día, en la vida, en la Eucaristía, que es para los sencillos de corazón. ¿En qué realidades, hija Natalia, puedes decir que estás descubriendo la presencia de Dios en tu vida y en la cual tú sabes que si Dios está contigo es porque quiere realmente que vivas dignamente y feliz? Date cuenta de que Dios siempre ha estado presente desde tu nacimiento. Dios te ha dado tantas cosas que le tienes que dar gracias. Tu vida, como ya lo dijimos, tus padres, tu familia, tantas y tantas bendiciones que has recibido a través de estos 15 años. Por eso debes de ser humilde y sencilla para reconocer la presencia de Dios en tu vida. La humildad y la sencillez son dos valores importantes, como lo tuvo la Madre Santísima, para reconocer que Dios nos ama y Dios está con nosotros en cada momento, incluyendo los momentos más difíciles. Reconocerás que no solamente podemos solos, que necesitas a Dios, como todos lo sabemos, que Dios realmente es la fuerza en la cual encontraremos precisamente todo para vencer el mal, para vencer todo lo que nos perjudica, que es precisamente el pecado, el demonio y todo aquello que nos lleva a la perdición. Natalia, sé buena cristiana y hoy yo te invito a que te comprometas con Dios para que no solamente hoy digas gracias, sino que te comprometas cada día a estar más unida al Señor. No faltes a misa los domingos, que es una forma muy concreta de darle gracias a Dios por todo el bien que te da. No seas más que una mujer de fe, una mujer valiente, una mujer llena de gracia y sobre todo que en cada momento haga la voluntad de Dios. Yo te invito para que resistas a las ideologías de muerte. Hoy más que nunca a la mujer se le invita a que sea ante todo asesina de sus hijos. Ojalá que tú realmente estés muy, muy educada en la fe para que nunca
seas capaz de matar a tus hijos en el aborto. Que realmente tú seas una mujer que defienda la vida como Cristo te lo pide, desde la concepción hasta la muerte natural. Que seas una mujer que de veras tenga, luche por sus principios. Y yo te invito de veras a que en vez de quedar bien con los demás, que sea realmente tu propósito hacer la obediencia a Dios antes que a los demás. Que el Señor te ilumine y te fortalezca para que el resto de lo que te queda de vida, que esperemos sea mucho, seas muy feliz y vivas santamente. Digamos todos que así sea. Nos ponemos de pie. Ahora le vamos a entregar a nuestra hermana estos signos que le van a ayudar para que precisamente crezca en su vida espiritual. Por favor, la Santa Biblia y el Rosario. Sacas el Rosario, por favor. Que sea bendecido esta Santa Escritura y este Rosario, tu nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Natalia, recibe el libro de la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios. Yo te invito para que la conozcas, la medites y la hagas vida. Recuerda que Dios tiene un plan de salvación para ti y que tú debes de descubrirlo al conocer, al meditar y al orar la Sagrada Escritura. Por eso es muy importante que la Sagrada Escritura sea para ti un libro de cabecera, pero también un libro de vida. Por eso comprométete a que conozcas más a Dios a través de la Sagrada Escritura. Recibe también este signo, este Santo Rosario. Es un instrumento para que a través de la meditación de los misterios de nuestra fe, acompañados en María Santísima, puedas tú, a través del rezo del Rosario, crecer en la virtud, defenderte de los vicios y sobre todo caminar por caminos de salvación. Si es posible, rézalo todos los días, en compañía de tu familia, en compañía de tus seres queridos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tu vida joven tiene sentido cuando te acercas a comulgar. Él está aquí. Cristo te invita, Dios es comida, comparte tu pan. Madrecita del cielo, te ofrezco todo lo que soy. Sé tú la estrella que guíe mis pasos, mis pensamientos, mis acciones y todo lo que deseo. Hazme comprender que debo amar la voluntad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que la gracia que he recibido en este sacramento no resulte vana, sino más bien me aproveche para la vida eterna. En mis manos, Virgencita querida, traigo un ramo de flores que quiero ofrecerte en tu altar. Es signo de mi amor por ti y para suplicarte que cambies mi corazón. Lo tomes y lo hagas tuyo, porque toda tuya soy. Oh Madre de bondad, guárdame, protégeme y defiéndeme como hija tuya. Amén.
Que Dios bendiga esta imagen de nuestra Madre Santísima en su nacimiento. Bendiga a todos aquellos que con fe y devoción la reciban. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hija, recibe esta imagen de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en su nacimiento. Recuerda que María Santísima es el modelo de mujer. Ahí encontrarás no solamente un modelo, sino también una muy fuerte ayuda para que ella, intercediendo por ti, puedas alcanzar también la salvación. Encomiéndate mucho a ella, conócela e imita sus virtudes, sobre todo la fe, esperanza y caridad. Que ella te acompañe en tu caminar siempre. Es un regalo de tu abuelita, ¿verdad? Mira, muy bien, señora. Ahorita se lo da después del pastel. Sí. Bien, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Digamos un fuerte amén. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Bien, salgan por favor, yo voy a acompañar a la quinceañera al final.